Hola, ¿qué tal mi gente? ¿Cómo están? Mi nombre es Simón Salazar, su Wild Coach Tiger. El día de hoy en nuestro programa Gen Animal le vamos a traer un entrenamiento moderado, intenso. Recuerden que las personas que no lo puedan realizar con la misma intensidad, le vamos a explicar ciertas regresiones adaptadas a cada nivel. Vale, lo primero que vamos a hacer es calentar como siempre. Primero vamos a realizar movilidad articular. Vale. Empezamos en la articulación de los tobillos. Empezamos a mover. Sígame desde casa. Realizamos 12 de cada pierna. Y vamos subiendo. Es. Vamos. Cambiamos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora. Vamos a las rodillas. Primero un lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos al otro lado 10 más, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos ahora a la cadera. Recuerden que siempre es importante calentar antes de una actividad. Vale, vamos, 10 a un lado, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Al otro lado, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, ahora los hombros. Primero adelante, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hacia atrás, vamos, 1, 2, 3, vamos equipo, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Vamos, vamos a la muñeca, hacia un lado, calentando, moviendo las articulaciones. Preparando el cuerpo para lo que viene, para el entrenamiento. Ok, vamos a hacer el cuello. 5 a un lado. 2, 3, 4, 5. 5 al otro. 1, 2, 3, 4, 5. Perfecto. Ahora empezamos a mover un poco más. Vamos a hacer un simulacro. Ya hicimos movilidad articular. Vamos a realizar ahora el calentamiento, ¿vale? Vamos a hacer ahora un simulacro que estamos saltando la pompa. Okay. Vamos acá, saltamos de un lado al otro, vamos saltando, ahora saltamos y tocamos el suelo, ¿vale? Acá, izquierda, derecha, vamos izquierda, derecha, izquierda, vamos, síganme, derecha, vamos a realizar 20 así, vamos, 6, 7, 8, recuerden la espalda siempre recta, la columna recta. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, vamos, 17, 18, 19, 20. Continuamos el movimiento. Salto de combo, ¿ok? Un simulacro. Usen la imaginación, muy importante. Vamos, 4, 5, 6, 7, hacemos 10, 9, 10, ahora a la izquierda, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10, hacemos 10 saltos, 4, 5, vamos equipo, energía calentando, ya sienten que el cuerpo ya está activo, ¿cierto? Vamos, final de ese rinde. 10 más. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Perfecto. Con esto ya realizamos el calentamiento. Ya le damos las pulsaciones, el cuerpo está más caliente. Las articulaciones están bien lubricadas para darle fuerte. Empezamos. El primer ejercicio que vamos a realizar el día de hoy es
un Spider Squat, una sentadilla araña. Para eso nos colocamos con las piernas abiertas, muchísimas más abiertas, la altura de la cadera, la anchura de la cadera. Y ahora vamos a flexionar hacia un lado y hacia el otro, siempre controlando el movimiento. Las personas en su casa que no puedan bajar tanto, que bajen hasta donde lleguen, ¿vale? Siempre, cada ejercicio, tienen que realizarlo mientras lo permita su rango articular, su ROM, ¿vale? Por en mi caso, yo no tengo tanta flexibilidad allá. Yo solamente puedo bajar hasta aquí, ¿vale? Hay personas que tienen muchísima más flexibilidad, lo pueden hacer muchísimo mejor, estoy seguro. Venga, vamos a hacer tres series de 10 repeticiones. Vamos, comenzamos en 3, 2, 1, venga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Descansamos, soltamos, recuperamos 10 segundos y hacemos otra ronda de 10, ¿vale? Este es el primer ejercicio. Suave para incorporarnos, vamos. En 3, 2, 1, vamos. 1, 2, vamos equipo. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Recuperamos 10 segundos y hacemos una vuelta más. La última. Esta es la introducción, ¿vale? Ustedes creen lo fuerte, lo bueno. Venga, en 3, 2, vamos equipo preparado. 1, somos los mejores. 1, nadie se rinde. 2, 3, quédate en casa. 4, 5, no hay excusas. 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien, recuperamos y ya terminamos con el primer ejercicio del Spider Squat. Ahora, a continuación, vamos a hacer 3 ejercicios encadenados, ¿vale? Aquí es donde vienen los fuertes. Igual voy a explicar las regresiones para las personas que tengan alguna limitante, ¿ok? Primero, un ejercicio explosivo, se llama Spring Tail. Nos colocamos de rodillas el gesto, y hacemos este gesto, subimos de forma explosiva. Yo le explico la forma más fuerte y después le digo la regresión. Estamos en esta posición, saltamos, caemos en posición de sentadilla, espalda recta, los brazos al frente, ¿ok? Ese es el sprint tail, ese es el primero. Regresiones para el sprint tail. Primera regresión, si les cuesta mucho hacer el impulso, solamente se echan hacia atrás y se paran normal, ¿vale? Sin ser tan explosivos, ¿ok? Hacia atrás y acá. Segunda regresión, cuesta mucho, que hacen solamente de rodillas, pasamos a sentadilla, ¿vale? Esta es la regresión sencillita, siempre controlando los movimientos. Recuerden que yo solamente estoy aquí para guiarlos y motivarlos, pero cada quien, dentro de sus limitaciones, lo tiene que hacer de esa forma, ¿ok? Subimos, estamos en sentadilla, ¿vale? Regresión del sprint tail. Segundo, ya nos ponemos de pie y hacemos un warning gorila. Un warning gorila, ¿cómo es? Es un squat, una sentadilla normal, espalda recta, nos bajamos hasta 90 grados, también podemos bajar, romper la paralela, pero en este caso hasta donde lo permita su articulación, ¿vale? 90 grados y de ahí subimos, ¿vale? Después saltamos acá y después saltamos. Un warning gorila. Estamos en sentadilla, un salto explosivo. Regresión para guardia gorila. Las personas en su casa, primero, hacen la sentadilla, suben y no saltan, sino solamente elevan los talones. Elevan los talones. Vale, ese es el segundo ejercicio. Y el tercero es un squat gorila normal, una sentadilla básica de toda la vida. Vale, es la misma sentadilla, pero sin salto. Bajamos, subimos. Bajamos, subimos. Regresiones. Las personas que no puedan bajar completo, 90 grados, romper la paralela, que bajen hasta donde puedan, ¿vale?
Ok, esto vamos a hacer tres series. Bien fuerte. Preparados, equipo. Los tres ejercicios vamos a hacer 5, 5 y 5. Descansamos 15 segundos. Después lo volvemos a hacer tres veces. ¿Vale? Preparados. En tres, vamos a rodillas. Dos, uno, vamos. Una. Vamos. Energía. Dos. Tres. Cuatro, vamos, síganme. Y cinco, ahora. Lo encadenamos. Dos, tres, cuatro, cinco. Sentadilla normal, vamos. Squat gorila. Una, dos, tres, cuatro, cinco. 15 segundos de descanso, hacemos otra serie. Muy bien, quédate en casa. Entrena fuerte, no hay excusas. Siempre entrenando con inteligencia, haciendo los ejercicios bien, ¿okay? Aquí estamos para enseñarlo. Bien animal. Venga, preparados en 3, 2, 1, vamos. 1, 2, vamos, energía. 3, nadie se rinde, equipo, vamos, fuerza. 4, una más. Y 5, encadenamos, warning. 3, vamos. 5, squat gorila, venga. 1, 2, 3, 4, 5. Muy bien, descansamos. Recuperamos un poco. Y hacemos otra vuelta más. Equipo, nadie se rinde. Somos un gran equipo. Venga, queda estrictamente prohibido rendirse. Preparados, rodillas. 3, 2, 1. Vamos. 1, 2, 3, 4, una más, 5, vamos, saltamos, 2, 3, 4, 5, squat gorila, venga, síganme, 1, 2, 3, 4, 5, tomamos aire, vamos a hacer una más, vamos a hacer esta extra, nadie se rinde, dije que eran 3, pero vamos a hacer una más, aquí hay energía, aquí nadie se rinde, vamos, en 3, 2, 1, vamos, sprint ahí, 1, 2, 3, vamos, 2 más, 4, vamos, ánimo, 5, venga, ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 5 squat gorila, son los últimos, nadie se rinde, los últimos siempre son los mejores, venga, son los que pegan más, 1, 2, 3, espalda recta, 4 y 5, uff, muy bien, excelente, excelente, excelente trabajo de casa, yo sé que lo están haciendo equipo, porque son los mejores, lo estoy viendo, recuerden, entrena fuerte, no hay excusas, full motivados todo el tiempo, vale, con esto trabajamos bastante, lo que es el tren inferior, como pueden ver, vale, vamos a trabajar ahora, vamos a realizar dos ejercicios, lo que es un lizard, push up, una flexión de lagarto y vamos a realizar un cocodrilo, una flexión de cocodrilo, vamos a realizar dos, vale, con sus respectivas regresiones, primero, boca abajo, ponemos un brazo ligeramente más hacia atrás, no como una flexión normal, sino ligeramente hacia atrás un brazo y realizamos la flexión acá, apretamos el abdomen, espaldita recta y bajamos acá, cambiamos los brazos y bajamos así, vale, la regresión que vamos a realizar para las personas que les cuesta un poco, siempre con las rodillas en el suelo, cada flexión que hagan, la regresión siempre con las rodillas en el suelo, ¿vale? Colocamos rodillitas en el suelo, personas mayores que no pueden, pero quiero que entrenen fuerte también, la salud es muy importante para todos, vamos, bajamos atrás, rodillitas y cambiamos, bajamos y cambiamos, ¿vale? Recuerden, esto es la regresión, el siguiente ejercicio, el cocodrilo, ¿ves? Va a ser igual, perdón, ponemos los brazos
alineados como una flexión normal, pero cuando bajemos tenemos que levantar una pierna y pegarla de la rodilla. ¿Vale? Bajamos y pegamos la pierna a la rodilla. Flexión, pierna a la rodilla. Regresión, para las personas mayores es lo mismo. Tengo la flexión y la rodilla en el medio. ¿Vale? La rodilla en el suelo. ¿Vale? Listo. Entonces, vamos a hacer de esto, vamos a hacer dos rondas. Hacemos 10, después 10. Claro, en su casa si no llegan a 10 no pasa nada. Hacen 8, hacen 6, las que puedan. ¿Vale? Hacemos 10, tomamos aire, 10 más. Segunda ronda, en total son 40, rodillas fuertes. ¿Ok? Venga, preparados, equipo. Nadie se rinde. Recuerden, 4 rondas. Un alligator, perdón, un lizard, un alligator. Descansamos, un lizard, un alligator. En 3, 2, 1. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ahora, se fue el lisa. Cambiamos y hacemos el alimento. Venga. 3, 2, 1. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Fuerte, ¿verdad? Nadie se rinde. Ok. Primero los primeros dos. Vamos a coger 20 segundos, que de los cuales ya han pasado 10, y vamos a realizar otra ronda más de cada uno, que es la última. Vamos, equipo, síganme con energía, ánimo, motivación, no hay excusa. La excusa es para los perdedores, nosotros somos ganadores, somos campeones, somos lo mejor. Venga, preparados, en 3, 2, 1, vamos allá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Muy bien. Siguiente. Cocodrilo. Alligator. Venga. Flexión y cocodrilo. ¿Preparados? 3, 2, 1. Vamos. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Esa me costó mucho. 110.000%. Muy bien, excelente. Ahora, equipo, vamos a hacer un movimiento más. El desplazamiento. Y con esto terminamos la sesión, ¿vale? Vamos a realizar un ejercicio básico y muy bueno siempre en todas nuestras sesiones. Un must en Yangle. Un oso, ¿vale? Pero bien hecho. Vamos a hacer dos caminadas de dos. Cuadrupedia, vale, nos ponemos los brazos alineados, ok, vamos pecho, espaldita recta y nos apoyamos sobre los brazos, las manos, perdón, y los pies y las rodillas rozando el suelo, vale, esta posición, y en esta posición nos desplazamos alternando los brazos y las piernas, vale, pasitos cortos y la cadera no baña, ok. Esta fue la explicación. De esta vamos a hacer dos. Lento. Muy lento el movimiento. Venga. Preparados. En 3, 2, 1. Vamos. Coordinamos. Coordinamos. Bien. Pasitos cortos. Apretamos bien. El abdomen tenso. Venga. Muy bien. Excelente. Ahora. Última. Hacia allá nos devolvemos. Nadie se rinde. Recuerden la importancia de hacer ejercicio, hacer deporte. Vale. Es el mejor seguro de vida que tenemos. ¿Ok? El mejor seguro de salud. El ejercicio físico. Nunca se olviden de hacer deporte. Es muy importante. Venga. Último equipo. 3, 2, 1. Vamos. Pasitos cortos. Apretamos. Palita recta. Vamos, coordinamos, venga, nadie se rinde, no duele, bien, excelente, venga, toda esta clase, moderada,
Muy intensa. Yo sé que todo lo hicieron en su casa. Equipo, muchísimas gracias. Tu humilde servidor está encantado de hacer estas clases para ustedes, de llegarle a la mayoría de personas que están en su casa y no pueden entrenar. Y bueno, muchísimas gracias por estar siempre aquí. Les recuerdo, después de cada entrenamiento, tenemos que hacer una vuelta a la calma para estas pulsaciones, ¿verdad? Para ello, vamos, por favor, se dirigen a nuestro canal de YouTube, de Jungle Move. Buscan el video que dice vuelta a la calma y lo hacen. Equipos, gracias por estar aquí. Somos corazón, los queremos mucho. Hasta luego.